No, porque el camino ancho, el camino angosto. No, porque el hermano podría decir, yo soy un milagro. Ella da testimonio. Pero simplemente no acepto. No. Entonces tú dices, pero no quieren venir a mí. Y está, si es verdad que eso es la madre de Dios. El hermano da un paso. No crea usted. No es fácil, Pedro. No, es que tiene que reconocer la palabra de Dios. Lo da simplemente porque hay una sinceridad en el corazón. Yo este hombre, hubo otro hombre que me habló un poquito feo, yo le dije así, yo le dije, él está por ahí todavía, ¿por qué no le invitas a un almuerzo? Y si tú eres tan teólogo, tan sabio, tan elocuente, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué te quedaste? Que me dijeron esto y esto y esto y esto. Yo le decía, ¿por qué? Porque hay gente que repite como loro lo que oye, pero yo estuve ahí. A mí no me lo contaron. Entonces hay gente que se habitúa es a repetir lo que oye, y cuando uno repite lo que otro dice no escucha bien, y cuando se lo cuenta el otro, cuando cuenta sale un comentario que no es. Pero de lo que hablé realmente, eso no lo hablaron. Solamente que yo le di la razón al cura. Eso fue todo. Eso fue todo lo que vieron. Pero no vieron más nada. Y yo le dije, pero el pueblo salió contento, salimos todos contentos, en alegría, en gozo, todo edificado, ¿ves? Y entonces yo le dije, dentro de mí yo dije, bueno, Jesucristo sufrió más que nosotros. Eso no es nada, comparado con lo que él sufrió. Y la palabra dice muy bien. Eche el pan sobre las aguas y algún día lo recordará, claro. Porque mi palabra no regresará vacía y será prosperada para aquellos a quien yo le envíe. Entonces, usted predica la palabra, yo predico la palabra, todos predican la palabra, y la conversión le toca a Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que se encarga de llamar al hombre del camino ancho. Y eso es lo que la gente... Entonces, la Biblia en Ezequiel dice que se debe predicar, oiga o dejen de oír. Mire, ¿sí? pero lo que... Dios le mostró a él, que él mismo está ahí. En ningún momento nosotros le obligamos a él a decir eso. No le pagamos. Por eso, ¿por qué le quise yo que ustedes me presentaran para tener una obra de arte? Porque cualquiera, ¿qué hizo el Padre Toro para allá? El Espíritu Santo, aun cuando es invisible, toca mente en mi corazón, porque más penetrante que un estado, el Espíritu que llega a y no hay ser humano que pueda resistir. Y si él pone resistencia, no está poniendo resistencia a Pedro. Y demuestra que no soy cristiano nada. Porque si yo llego y después de haber pasado una tarde tan larga donde la gente ya estaba estresada, con niños, calor, y comienzo a seguir contendiendo, a llevarle la contraria a la palabra, ¿qué demuestro yo con eso? Y después que tú llegues a casa, donde usted se pone, llegó mal. Y llegue Dios en el silencio de su corazón, y diga Dios, ¿qué hiciste? Dios mío, ¿por qué no fuiste humilde? Para yo coronar. Lo que sentía era en paz todavía. Tengo en paz porque yo sé que no hice nada malo. Lo que hice fue reconocer una verdad. O sea, la aquí triunfó la verdad. La verdad fue la que triunfó. Y cuando la verdad triunfa, todos tenemos que sentirnos victoriosos. Porque ojalá que todos pudiéramos reconocer realmente cuando estamos en un error. Si todos reconociéramos nuestro error, el mundo sería diferente. O seríamos como Giancarlo. Está bien, nosotros también. Podría ser una decisión. Usted sabe que podría regalarnos
un momentito que porque Jesús es Dios y le perdona en ese momento todos los pecados. Por eso. Y el que va por purgatorio que no ha sido perdonado por los pecados. Mire, bueno, hermanos, tenemos la oportunidad hoy, 23 de diciembre del 2016, de compartir otra vez con el hermano Giancarlo, profeta, evangelista, y el hermano Pedro. Ay, es 24, perdón, 24 de diciembre. Y el hermano Pedro, que también de lo que compartimos, ustedes ya vieron el video. Y el hermano hoy ha compartido con nosotros algo maravilloso y nos contó una de las experiencias de lo que pasó después del debate, que algunas personas lo llamaron a reclamarle que porque él había reconocido públicamente que en la palabra de Dios no aparecía que María tuvo más hijos. Hermanito Giancarlo, sí. Giancarlo, usted nos podría contar de nuevo la experiencia que nos contó, que estábamos fuera de cámara. Y ahora, pues, usted nos puede contar. Bueno, realmente, yo como cristiano evangélico, a mí me había enseñado, pues, que María había tenido otros hijos aparte de Jesús, y yo mantuve eso como una verdad durante mucho tiempo. Pero realmente, a través de la enseñanza que usted dio y explicó bien a través de la Biblia, yo hoy entiendo que María no tuvo otros hijos, sino el único hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Y realmente es una verdad que está en la palabra. No podemos contradecir la palabra, y la palabra es la palabra de Dios, es la verdad. Y ahí mismo la palabra dice que conoceremos la verdad y ella nos hará libre. Entonces yo reconozco que soy libre de una confusión que había. ¿Por qué? Porque yo creía realmente que ciertas personas que se nombran en la Biblia eran hermanos de Jesús. Entendía, pues, que María había tenido relaciones íntimas con José y había parido nuevamente, cosa que en la Biblia realmente no aparece, porque realmente el varón lo mostró por la palabra y tuvo solamente un solo hijo, llamado Jesús, el Salvador del mundo. Entonces realmente yo reconozco hoy, pues, que estaba en ese error. Pero hasta hoy estaba en ese error, porque ahora sí sé que el único hijo que tuvo ella es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La pregunta mía es, ¿usted podría sentirse bien en contraponerse a la palabra de Dios, enfrentarse a la palabra de Dios, simplemente porque la gente no le diga nada, porque la gente a lo mejor diga, no, a ver, el pastor nos traicionó, o este profeta viene, es un falso profeta porque le dio la razón al cura, que usted decía que la gente, algunos le decían que le daba la razón al cura. ¿Usted, sinceramente, usted cree que se podría sentir bien enfrentándose a la palabra de Dios, lo que usted mismo ya leyó? Realmente no podría sentirme bien, porque sería estar luchando contra Dios mismo. Porque cuando una persona se opone a lo que dice la Escritura, se opone directamente a Dios. Entonces, si lo haría, no sería un cristiano, un seguidor de Jesús verdadero. Porque todo el seguidor de Jesús, la palabra de Dios dice que escucha su palabra y la oye. Él dice en su palabra, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces realmente no podría oponerme, porque estoy claro, pues, que es la palabra de Dios. Y si lo haría, no tendría paz en mi corazón. Y el no hacerlo, el reconocer la verdad, más bien ha generado paz abundante en mi corazón. En usted ha generado paz, pero en otros molestia por lo que usted dice, porque ellos preferían que usted no fuera sincero consigo mismo y sincero con Dios para agradarlos a ellos. Y esa verdaderamente no debe ser la actitud del cristiano. No debe ser la actitud, porque cuando un cristiano tiene una actitud así, es síntoma de orgullo. Cuando el cristiano reconoce, es síntoma de humildad. Y el verdadero cristiano reconoce cuando está en un error, pues. Entonces, el reconocer un error es de sabio.
el cometerlo es de humano. Entonces realmente no podemos agradar a los hombres sino a Dios. El verdadero siervo de Dios agrada a Dios y no a los hombres. Porque entonces el apóstol Pablo dice que si él agrada a los hombres no sería siervo de Dios. Y el verdadero siervo de Dios agrada a Dios y se convierte en un servidor del pueblo. Mateo 7:25. Ajá. Pues bueno, a mí me alegra mucho esto, la sinceridad, lo que le decía cuando estábamos fuera de la cámara. Vuelvo y se lo repito, hermano. Me alegra la sinceridad, el querer buscar la verdad y no defender un punto de vista, sino quiero buscar la verdad de Dios en su palabra. Porque algunos le decían que él había estado creyendo, se había dejado convencer del cura. A mí me gustó mucho el ejemplo que usted puso, lo que usted me decía. No era el cura, sino que yo mismo leí los textos. Fue eso que usted le respondió, sí, ¿verdad? Sí, señor, le dije que yo mismo había verificado, que yo mismo lo había leído, que yo mismo había oído, que había presenciado. Y cuando uno es testigo realmente y está cerca, uno tiene evidencia de esa verdad. Entonces realmente yo soy testigo de esa verdad, pues. Y ya no hay más confusión porque esa verdad me ha hecho libre en ese sentido. Muy bien. Yo admiro el paso que él dio en fe, porque siendo él pues un hombre que predica la palabra del Señor y lo ha predicado mucho tiempo, que María tuvo más hijos porque así se lo enseñaron, en un momento decir la palabra de Dios me dice aquí lo contrario. ¿Saben cómo lo llaman Marcos? San Marcos capítulo 1 versículo 15, hermanito. San Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: convertíos y creed en el Evangelio. La conversión es creerle al Evangelio. Y si usted dio ese paso, no fue por creerle al cura, sino fue porque usted mismo leyó el capítulo, leyó el versículo y usted dijo: quiero creerle a la palabra de Dios. Y eso es lo que San Marcos dice: convertido y creer en el Evangelio. Entonces, el ser cristiano conlleva a creer en el Evangelio, no creerle a una persona que porque es muy amiga, porque sea mi papá, porque sea mi mamá, no, sino lo que el Evangelio nos presenta. Y este testimonio de este hermano es un ejemplo para los cristianos que podemos dialogar y que podemos compartir en amor. Y que podemos nosotros reconocer las fallas. Somos humanos y nos equivocamos, y por eso Dios nos dejó la palabra de Dios que no falla. Pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no fallará jamás, porque es palabra de Dios. Además también se cumple lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Penetra hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir. Y esto es lo que el hermano ha experimentado. Y para mí es una alegría ver su gozo, porque él lo dijo antes de la cámara, lo dijo en la cámara: aunque los demás estén bravos conmigo, yo tengo una paz dentro del corazón. Y esa paz la da Dios, y él lo sabe. Y el que me esté siguiendo también por internet sabe que cuando uno busca a Dios con sincero corazón y se encuentra con su palabra y cree en su palabra, hay una paz en su corazón que no lo da nada ni nadie. Le agradezco mucho, hermanito. Dios te pague. Te quiero mucho. En otra ocasión podemos hablar, podemos compartir. Gracias por esta entrevista que me da, esta oportunidad. Porque así también tratamos de evangelizar un punto muy importante para la gente, que la gente no está pueda servir. Sí. Y usted es un gran testimonio para nosotros. Muchas gracias. Te quiero mucho y es un gran testimonio. Lo admiraré toda la vida. Igualmente, recordaré de usted toda la vida. Igualmente, he aprendido mucho de usted, y eso es lo importante, pues, de también reconocer los talentos de otra persona. Porque todos tenemos talento, pero también hay que reconocerlo. Así es. Entonces, bueno, que tengan buen día, que disfruten su acá.
agasajo. Lo esperamos. Si podemos acercarnos, nos acercaremos. De todas maneras, la música comienza por ahí como a las 5. La enseñanza comenzará por ahí a las 7, 8, no sé. Puede ir a descansar y venir. Ya la gente lo Pero la escuela. Del bautizo. Usted viene ahora y pregunta lo del bautizo, que usted se lo explica, ¿ah, padre? Mire, aquí vamos a tener chance para preguntar lo que la gente quiere responder. Aquí vamos a tener chance. Sí, porque él está confundido con el aire, el bautizo, el medio. Sí, Pedrito, yo lo puedo explicar con todo el gusto. Pero, y lo del purgatorio también, si quiere, lo puede preguntar. Yo le doy. Se trae la Biblia suya, sí, para que usted lo compruebe con la Biblia suya. Y usted mismo lo lee, Pedrito. Y compartimos acá, tenemos una carne asada, mire, que está asando allá. Sí, ahí se ve. Tiene una carne asada para compartirlo con todos los hermanos. Nosotros no tenemos ese. Y cuando se acabe de aquí, no, bueno, la que está haciendo. No, es que eso es lo que quiere Dios, que los amamos.